Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, manifestó que el gobierno del Brasil aceptó de muy buena manera la propuesta boliviana de que el puente sobre el río Mamoré sea construido con una altura y un ancho que sea similar o al igual de la infraestructura brasileña, donde además definieron reunirse nuevamente el próximo 29 de septiembre. La próxima reunión va a ser el día viernes. Nos van a dar la respuesta a la propuesta que nosotros hemos realizado técnicamente. En ese entendido, queremos ser claros. Somos un gobierno serio, somos un gobierno transparente que obviamente respeta las relaciones bilaterales que obviamente se conectan a través de las cancillerías. La solicitud de la construcción de un puente activó protestas en Guayaramirín y el resto del Beni, con el argumento de que se pretende demorar la obra, lo que fue negado por el gobierno nacional. Aseguraron que esta gran obra se debe construir en el tiempo establecido. Además, manifestaron que este es un compromiso desde la gestión 1903, donde el presidente Luis Arce Catacora y Lula da Silva harán realidad. Hemos destacado también que no es el único proyecto o el único tema de la agenda bilateral priorizada, sino que tenemos varios otros proyectos e iniciativas que ya están encaminadas para poder mejorar la integración física, la interconexión eléctrica, la integración económica entre ambos países. Bolivia planteó que este puente sobre el río Mamoré tenga una altura de 19.5 metros y un ancho de 170 metros, como ocurre con la infraestructura brasileña. Por ello manifestó la autoridad de gobierno que no es necesario las medidas de presión anunciadas por la población del Beni. Ya no tiene razón de ser. Hermanos venianos, estamos mostrando la documentación correspondiente y ya no habría razón de ser estos paros, huelgas que han querido realizar políticamente. Ambos gobiernos emitieron un comunicado conjunto donde acordaron agilizar las gestiones para la construcción del puente binacional Guayaramirín y quedaron que hasta el próximo viernes las autoridades brasileñas deben presentar una propuesta para esta obra que refleja los intereses de ambos estados.